Ahí estamos en vivo a través de Facebook. Ahí, perfecto. Jonathan, gracias por unirte en este momento a conversar un ratito con Ciudad al Día, retomar también el proceso que has venido llevando y conversar acerca de esta experiencia que nos marcó a todos y que fue grata acompañarte, ¿no? Gracias por unirte a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Yo realmente infinitamente agradecido a la gente del Carmen, a los ciudadanos que estuvieron presentes todo el día, la noche, madrugada y del día siguiente también estoy muy agradecido con la gente que estuvo ahí. Bien, bueno, te comento, me gustaría dividir esta entrevista en tres, hablar un poquito acerca de lo que fue la competencia para ti, ya ahora un poco más consciente de ya no tenemos tanto el cansancio, a pesar de que sigue tu proceso de recuperación. Pero bueno, ir viendo más o menos cómo lo ibas viviendo en ese momento. Después también hablar un poco de tu proceso de recuperación después de 4 o 5 días de competencia. Y finalizar también con un tema importantísimo que es la fundación que tú diriges, ¿te parece? Listo, listo, está bien. Perfecto. Entonces, bueno, quisiera saber acerca de la competencia ya ahora un poco más calmado, ahora sí, pudiendo recordar un poco, las primeras horas fueron tranquilas, pero ya la madrugada se iba sumando un poquito el cansancio y el sueño creo que también fue un factor que por ahí jugó bastante en el tema de tu físico, ¿no? Sí, realmente. Lo que es la cuestión de la carrera, el sueño es algo que sí estábamos conscientes con mi entrenador, con el equipo de trabajo y que iba a llegar a un punto de que yo quería dormir y que necesitaba dormir y todo eso. Por eso era que tenía que correr a cierto kilometraje a cierto tiempo para poder obtener tiempo extra y kilómetros arriba. Para yo poder descansar. Y realmente sí se pudo hacer eso, pero aún así no puedes tampoco decirle a tu cuerpo, corres 15, 12 horas seguidas y vas a descansar 15 minutos y luego te vas a levantar nuevamente. Tu cuerpo igual va a responder y decirte, mira, tengo sueño. Entonces, este tipo de pruebas es la parte mental. Una parte mental que tú debes de tener muy fuerte en de que debes de continuar y debes de acabar. Entonces, ya un poco más consciente también de recordando los errores que también se cometieron, las mejoras que se deben hacer para lo que viene para Arizona este año en el mes de diciembre. Entonces, realmente, en cuestión de la carrera, la fatiga era demasiada y ustedes pudieron ver de primera mano de que yo realmente a veces se me cerraban los ojos porque yo no les podía ni Ay, controlar. sí. Querían dormirse, quería, literal, quería lanzarme y dormir, pero gritaban y decía, ya levántate, levántate. Y otra era verle a mi entrenador que a veces él ya conocía que yo debía de correr a cierto kilómetro, a cierto tiempo cada kilómetro, y a veces le miraba y era como que le decían, si sigues así de lento, vas a seguir así, no vas a poder conseguir el objetivo y todo lo que has conseguido, lo que he corrido hasta esa hora, que ya eran casi las últimas horas que comencé a ver a mi entrenador más, de que él estaba un poco más preocupado y todo eso. Y también lo que me falló a mí fue mi reloj. Realmente tuve casi 5 o 4 horas que yo no tuve mi reloj. No Así. sabía en qué paso yo iba y realmente no me podía guiar. Y yo pedía que se me cargara y todo eso, pero pude hacer una ronda de 1 hora y se me descargaba rápido. Entonces, algo que nos enseña es que debemos de tener dos relojes por lo mínimo para la próxima, para tener uno cargado, toma el otro, poner a cargar con tranquilidad y toma el otro, porque eso me ayuda a mí, ya voy a 5:30, estoy bien, voy a 5:45, están bien, son 15 segundos que
que te ayudan después al final, que son 5 minutos para el chequeo, para meterte a hielo, para comer algo, para ir al baño. Yo me iba por el monte a ir al baño porque no tenía otra opción en la cuestión de ir para orinar, porque solo quería orinar. Entonces, eso era un poco de la carrera, que el cansancio era de ver la marca también que los que están organizando el solsticio de Arizona, y es lo que yo decía a mucha gente, no es cualquier carrera la que yo voy a ir a Arizona, no es un evento donde tú dices, ah, yo quiero experimentar qué es correr 24 horas para ver. No es eso, solo te piden una marca mínima para que tú puedas entrar, y la marca mínima era de 224. Entonces es exigente. Hay personas que han ido solo así para ver y hacen 160, 150 kilómetros en 24 horas. Entonces es un poquito exigente la marca que ellos pedían. Y con lo que ya hice aquí en Ecuador, me puede asegurar un podio allá también en Arizona si hiciera lo mismo y un poco más. Sí, la verdad es que, bueno, tú lo comentas ahora de primera mano. Para nosotros era muy nuevo esta competencia. En realidad, para la gente que se dio cita era muy nuevo, así que verte a veces en el estado, o verte parar, o verte que ya se te cerraban los ojos por ahí, a muchos era de asombro, ¿no? O llegaba el punto en el que las personas ya decían, permítanle descansar, pero bueno, era tiempo que también no podías perder porque había algo que controlar, ¿no? Que era el tiempo y kilómetro. Y que justamente lo conversamos, no sé si tú te recuerdes, la primera vez que viniste al Carmen, en la entrevista que hicimos, que yo te comentaba cómo haces ya cuando el cuerpo ya pide que pares, pides descanso, y tú me decías, solo pensar en que tengo que lograrlo porque era el factor fundamental. Sí, ¿Recuerdas? realmente. Sí. Sí. Sí, realmente eso era lo que tenía que pensar, por qué estoy ahí y por qué también no es solo la carrera, era antes del entrenamiento y Ronnie era el que me recordaba y me decía, recuerda cuando salías con tu hermana a entrenar a las 3 o a las 11 de la noche, mira que ella va a estar ahí diciendo, yo estuve con él corriendo. Ella fue la que me acompañó toda esta temporada del entrenamiento, que fueron las jornadas largas. Y realmente él sabía a primera mano cómo era mi entrenamiento. Y él decía, recuerda cómo ella te acompañó, hazlo por ella, haz que valga el trabajo de ella. Y yo así, ya, está bien. Sí, lo voy a entender. Ahora que mencionas esto, ¿tú recuerdas que la gente iba a tu lado y que te gritaba? Porque llegaba un punto en el que, por ejemplo, yo iba contigo, pero ya solo me mirabas. Ya, yo ya no sabía si me escuchabas o si no me escuchabas, porque ya ibas con la mirada así como solo correr, solo correr, solo correr. Sí, realmente hay ratos que yo, por ejemplo, hay ratos que se bloquea realmente mi cuerpo y que yo no escucho y no quiero tomar agua ni nada de eso. Y es algo bueno a veces cuando es al final, es algo bueno porque es como que se bloquea todo y ya corres por inercia y así te esté doliendo, pero tú estás corriendo y vas a un buen paso. Más escuchaba como ruidos, zumbidos que todos gritaban y que hacía mucha bulla, pero al mismo tiempo que quería que esté todo callado, que esté todo calmado, porque me irritaba ya la bulla, ya me irritaba la bulla. Entonces, pero no tenía ni las fuerzas para decirles, por favor, cállese. Por favor, no Yo hagan creo bulla. que era la alegría también de ellos, pero eran más como ruidos que mi cuerpo recibía, pero yo quería estar realmente calmado ese momento, que ya eran las últimas horas. No podía decirles, pero yo me acuerdo cuando corrí los 1000, igual un compañero, Ronnie Montualiza, que estuvo conmigo, una gente se acercaba y me gritaba en mi oído, me decía, Jonathan, dale, dale. Y yo le dije a él, y yo ya estaba igual mareado después de 9 días corriendo y yo estaba ya mal.
Y él me decía, yo le decía, dile que se calle y nada más. Pero ya con las últimas Claro. porque ya no aguantaba ya. Pero esta vez ya era peor la carga, que yo ya no quería ni hablar, solo quería dormir. Claro, Solo quería. y justamente esa era la idea por la cual me acuerdo que cuando llega este equipo que te acompaña, me decían, súbale más el volumen porque como se te cerraban los ojos, la idea era como generarte ese ruido para que no te duermas porque llegó un momento en el que ya veíamos que se te cerraban, 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 cerraban. Entonces, ellos nos decían, no, súbale el volumen o hagan algo para tratar de mantenerte en pie. Sí, y funcionó porque, como les digo, eso me irritaba a mí internamente. Yo sabía que estaba irritándome eso porque mi cuerpo ya quería desplomarse ya. Eso es lo que él ya quería y ya pedía gritos ya. Entonces, son cosas que tú aprendes, son cosas que cada día vas siendo mejor en esto y yo realmente muy feliz por haber conseguido esto. Primero, haber conseguido esto para el Ecuador, de ser el primer ecuatoriano en poner este tipo de marca. También no solo hacer un evento ahí, por ahí nomás, sino un evento oficial por el World Athletic y todo eso. Y darnos el tiempo igual con los jueces, agrimensores y todo eso de ir a medir y todo eso. Y porque es un trámite que cuesta Claro. dinero y todo eso. Entonces, estoy muy agradecido también porque mi profe, y lo que yo siempre recalco, es que Freddy Banco puso mucha confianza en mí de decir, lo vas a lograr. A veces venía la duda de que, o sea, profe, ¿estás seguro que voy a hacerlo? Y hablaba, le pregunté 3 semanas antes de la carrera, le dije, profe, voy a lograrlo, y me dijo, hasta cierto punto sí, pero ya después de tal hora vas a tener que correr con tu corazón y con tu alma. Ya no hay entrenamiento que pueda hacer eso, es tu corazón y tu alma. Entonces, y es la verdad en este tipo de carreras porque te exige bastante al cuerpo. Y no se equivocó, la verdad que no se equivocó más que todo en la hora final, ¿no? ¿Cómo tomas, Jonathan, ya el acompañamiento de, o sea, cuando se te suma tu grupo de apoyo, que también por ahí fue un grupo que te apretó un poquito para seguir el ritmo y poder completar en tiempo y hora, ¿no? Sí, es el equipo con el que yo entreno, que es de la FEDEME, y justo, yo no pensé que yo cada vuelta estaba tratando de verles porque ellos dijeron, vamos a ir a verte, yo pensé que nunca iban a llegar, pero ya cuando vi un bus verde, dije, ah, bueno, llegaron los militares, y son gente que con las que yo me formo, son familia porque paso casi la mayoría de mi tiempo con ellos entrenando en la pista o en la Carolina, así. Y en competencias igual vamos todos en equipo y vamos a correr y todo eso. Y sí me acuerdo de un amigo que es, le decimos Torito, Toro. Ay, sí. Y él también me gritaba y me decía, vamos, carajo, Juanbra, ya te falta poco. Y él me iba diciendo, a 6 vamos ahí, a 6 vamos ahí, a 6 vas a hacerle, a 12 la vuelta y todavía tienes 15 minutos, tú tranquilo, que si sí lo logras. Y él decía, vamos carajo, no te debes de, ya está todo, dice, ya falta poco. Y yo le decía, pero quiero dormir. Él le decía, pero quiero dormir. Y él me decía, no, ya te falta poco. Y también lo mismo. Que lo haga por mi hermana y que mire que mis hermanas, yo tengo 4 hermanas y que debo hacerlo por ellas y todo eso. Sea, mira, ya te falta poco, vamos, vamos, Jonathan. Y ya te pones a un punto a pensar también de que ya llevas 220 kilómetros y no te puedes quemar al final. Y ahí es cuando ya al final yo agradecido de toda la gente que se unió porque ellos iban cantando, iban poniendo músicas con mi nombre, a mí me dicen Mil,
Entonces, vamos, Mil, me dicen, vamos, Mil. Entonces, sentía bastante el apoyo de ellos, el cariño, y más que eso, son corredores de élite que yo me siento orgulloso de estar ahí también con ellos porque son corredores realmente fuertes, que he aprendido bastante también de ellos y estar en el equipo de ellos y todo eso me hace feliz. Entonces, y también para demostrarles a ellos también que pude lograrlo, mi segunda hazaña más grande que se podría decir y la primera oficial. Entonces, fue algo chévere y también mi esposa estaba ahí gritándome, decía, ya, mírame, mírame, me Ay, decía que mire. una locura, Sara. Sí, y a veces igual decía, mira arriba, no mires al suelo ya, mira arriba. Y yo decía, mi cerebro en un punto estaba bien porque tenía que entenderle en inglés y decir, bueno, Bueno. vamos. Y todo eso, porque eso te ayuda como a activarlo, decir, bueno, tengo que mirar arriba, dice. Entonces, eso también fue para mí la primera vez que también ella me ha podido acompañar en toda una competencia Wow. así. Entonces, justo ahí estuve en Estados Unidos y cambiamos los vuelos para que ella pueda estar presente en la fecha de la competencia. Entonces, realmente las cosas se dieron. Un poquito, sí, por la ruta que se tomó, me dejó doliendo un poco por el giro que se hacía en cada vuelta, que era un poquito más estrecho. Se perdía un poco de fuerza. Son cosas que se debe de mejorar, que aprendemos. Son segundos que nos ayudan al final. Esos giros, digo, esos giros asesinos que nos veníamos bien con un ritmo bien y tocaba girar y nuevamente un ritmo alto y luego bajar y luego girar. Entonces, cosas de ese tipo toca un poquito mejorar. La carrera igual en Arizona es muy diferente a esta en la cuestión de ruta y todo eso. Y ya vamos con más de experiencia también. ¿Es circuito o pista o...? Es una pista de 400 metros. Ay. Bueno, ya también Y hay un mejor. Ya pista cambia también. sí, y también, bueno, todos dicen, bueno, hay que tener cabeza en este tipo de competencias porque dar la misma vuelta y mirar el mismo pa palo, te toca. Total. Las mismas carpas o la misma gente, pero te toca. Y yo también creo que igual estar viendo a otros corredores te motiva porque ya no luchas con tu cuerpo ahí, sino ya Claro. luchas contra otro corredor y eso es bueno. Totalmente, más motivación también. Wow, es bonito tratar de ya ver este otro punto de vista, ¿no? Post competencia y ya ver qué era lo que te pasaba a ti realmente o lo que tú vivías, porque nosotros lo vivíamos de una manera. Yo me acuerdo que mi mamá, lo último, te abrazaba como hijo. Y lo veníamos conversando ahora que me vino a dejar y te admira totalmente. Viendo ya lo de la competencia, Jonathan, bueno, la ruta, el cansancio, ¿cómo viene ya el tema recuperación? Porque incluso se te pedía que te quedes 3 días acá en el Carmen, te quedaste uno y te regresaste el siguiente día. ¿Cómo viene el tema recuperación ya del cuerpo, no? Sí, realmente yo quería salir ese mismo día. Yo le pedí a mi esposa, le dije, yo quiero irme a mi casa, a mi cama, a dormir, porque yo sé cómo voy a estar, porque yo ya he pasado esto ya. Tú quieres, cuando ya termina todo, tú quieres literal relajarte, estar tranquilo, en tu comodidad y todo eso. Y el doctor dijo, no, Jonathan, tus músculos te van a esguinzar más y todo eso, se van a romper. Mi fisioterapeuta, que es Carlos Torres, Sofía Carrascal también dijo, no, Jonathan, también escucharon los sponsors, que son Grupo del Hierro y Robalino, dijeron, no, Jonathan, a ver, si necesitas más dinero, quédate.
nosotros ya vamos a pagar el hotel una noche más. Yo les dije, pero miren, yo estoy cansado, mi esposa también, mis liebres que yo traje, mi equipo que yo traje de Claro. Otavalo, también están cansados. Nosotros queremos ir a casa a descansar. Y ellos dicen, no, Jonathan. Y yo decía, prefiero ya matarme 4 horas viajándose, ya sé que estoy adolorido, llegar a casa y hacer todo lo que tenga que hacer. Claro, pero Pero al día. te jugaba importante, porque incluso tu esposa nos hacía señas por detrás y le decía, dígale que no, porque bueno, hay un tema también de salud que había que Sí. priorizar, o sea, más allá de que tú en ese momento anhelabas tu casa y tu cama, había un tema de salud más que todo el cambio de presión, y que tú lo sabes, ¿no? Más que todo que tú Sí, lo sabes. yo sé y lo sé de primera línea porque yo hice un cambio de presión cuando estuve corriendo y eso fue también fatal. Entonces, pero bueno, me quedé el primer día. Cuando llegamos al hotel, subí las gradas, chévere. Literal, llegué, me pude bañar un poco. Estuve un poco vomitando lo que realmente todo lo que ingerí. Mi hígado estuvo mal, mi riñón estaba tan mal que creo que tenía todo mezclado ahí. Ay, no. Entonces, un poco mal de lo que sales después de esa competencia. Me acuerdo que solo toqué la cama y me levanté a las 9 de la noche con hambre, con bastante hambre. Y a buscar algo de comer a las 9 de la noche en el Carmen, ahí al lado había unos pollos, no podía ni carnes. Digo, ya no tengo otra opción. Un pollito ahí, un poquito de pollito. Habían unas sopas del almuerzo, comimos eso. Al día siguiente fue peor, no me podía mover. Los pies los sentía demasiado hinchados. Sentía como cuando te hormiguea el brazo, se te duerme el brazo así, cuando queda en una mala posición. Ay, no, qué terrible. Sentía los dos pies así y yo decía, yo les digo que se muevan, pero no responde. Mi cerebro les está mandando una orden, pero no responden. Algo está mal. Y Claro. igual, un poco de masajes, no podía dormir, me dormía 1 hora y me levantaba 2 horas y así pasaba toda la noche. Mi esposa ahí tratando de acomodarme, moviéndome y todo eso. Entonces, un poquito complicado en ese lado de lo que es la recuperación. Después, al siguiente día, tuvimos que regresarnos para Quito. Realmente ya al regreso mi esposa también estaba cansada, tuve que manejar un tiempo porque ella tenía que descansar también y Wow, qué locura. un poco adolorido y yo le decía, Sara, mira, por esto te dije que mejor ellos iban a conducir el carro y yo iba a ir durmiendo. Claro. Porque yo sabía que yo iba a estar cansado, ustedes también van a estar cansados y las liebres también van a estar cansadas. Entonces yo le decía, bueno, ya después cambiamos para que ella pueda manejar y poco a poco estos días han ido transcurriendo. Estuve con un suero, tuvieron que venirme a ver el día que llegué el día sábado. Tuve que venirme a ver a un doctor para ponerme un suero, para que me cuidara el riñón, cuidara el hígado, que estuvieron realmente golpeados, que ellos hacen un esfuerzo inmensísimo en este tipo de carreras, el metabolizar todo lo que yo ingiero para producir más energía y todo eso para mi cuerpo. Poco a poco, con hielo, ya estoy caminando por sí solo porque no podía, tenía que sostenerme de alguien. Era muy complicado eso. No me entraba ningún zapato. Ya me Claro. entra, ya me entra, ya me entran poco a poco Ya van adaptándose. y cada día se iba levantando un dedito, como Muy cada bien. día se iba desamortiguando un dedo. Wow. Entonces, me falta el día de mañana, es el último dedo que se me está desamortiguando, yo digo, porque puedo sentir 4 y es más de la pierna izquierda que no puedo sentir. Entonces, es por el giro que yo les decía, se Claro. hacía el giro con la pierna izquierda, entonces Ajá.
tuve un poco más de presión también en ese lado y yo decía, ¿por qué me duele la pierna izquierda? Y luego me acordé que era por el giro, Lo digo, del ah, giro. el giro que se hacía para la otra vuelta. Entonces, eso. Ahora pues tengo que esperar todavía unas 3 semanas más, 2 semanas más. Tengo que hacer, igual ya el día de mañana tengo que hacerme unos exámenes de sangre, que para ver cómo está mi hígado, cómo está mi riñón, cómo está el nivel de cansancio de mi cuerpo y todo eso. Y para ya más o menos ir haciendo un poco de piscina, un poco de bicicleta para no perder tanta fuerza. Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando en este tiempo de recuperación, que son 3 semanas más o menos hasta inicios de septiembre más o menos. Wow, qué locura. Justo nosotros, bueno, yo me comunicaba con Sara en realidad. Sara, ¿cómo está? Ya tiene los pies menos hinchados, me decía. Ya tiene los pies menos hinchados. O ya se está logrando parar. No, una locura cómo, cómo se va poco a poco, ¿no? Otra vez reincorporando tu cuerpo tras la jornada maratónica de ese día. Y bueno, también estábamos pendientes con Ronnie que me decía, pasa esto, pasa lo otro, entonces estamos en estamos en la incertidumbre de saber ya, le digo, al menos dime que está estable, porque sabíamos que iba a ser duro, ¿no? Como tú nos comentas, sabíamos que iba a ser duro el que ya te puedas recuperar, o al menos ahora. Pero también una pregunta, porque ayer Ronnie me decía, no, Jonathan, ahorita está en Otavalo por el tema de la fundación, ¿cómo te has estado moviendo en ese estado? Despacito. Despacito, realmente, esa es otra parte de Jonathan que muchos tal vez no conozcan, pero aparte de ser corredor ya profesional, también soy director de la fundación, soy entrenador para, ni para niños que tenemos en la fundación, soy director y fundador de la misma. Entonces, yo le decía a mi esposa, yo voy a acompañarles, a dejarles todo listo hasta el día de hoy, que es martes, y ustedes ya, el equipo de trabajo que está allá por la escuelita vacacional, tiene que mirar eso. Y yendo despacio, la gente entiende, la gente ya también de Otavalo estuvieron viendo la transmisión en vivo y dicen: Ay, qué bueno. Solo de verte, dice Jonathan, a mí ya me dolía, dice, yo no sé cómo, me dolía, dice, todos estábamos ahí llorando, porque ya verte así, dice, me dolía, decía, yo ya me estaba fregando las piernas, decían ellos, y yo digo, no, tranquilo, les digo, yo estoy bien, aquí estoy, les digo, todavía respiro. Entonces, manejándome un poco despacio, yo sé que debo de cuidarme en la parte de mi salud porque tengo otra carrera importante y no quiero descuidar eso. Pero también tengo otras responsabilidades que tengo. Entonces, tienes que ser para mí, siempre trabajo en lo que tengo que hacer, en las responsabilidades que tengo. Tengo que cumplirlas porque no debes solo ser responsable en una cosa, sino responsable en todas las cosas que tú tienes en la mano. Entonces, poco a poco ya yo sé, yo le he dicho a mi esposa, yo ya mañana voy a estar caminando mejor y le digo, tú tranquila, tú vas a ver cómo mi cuerpo reacciona. Es muy diferente a otros, dice, le dije a ella. Y porque ella nunca me había visto recuperándome después de este tipo de competencias. Entonces, yo le Ah. digo, tranquila, verás. Ella decía que yo iba a estar como una semana botado en la cama. Todos en realidad. Y yo le digo, no, mira, tranquila, le digo, porque yo sé cómo trabaja mi cuerpo y yo sé qué necesita y todo esto. Y yo ya mañana voy a poder caminar un poco más rápido. Yo ya me voy a poder cambiar mi ropa porque tampoco me podía cambiar de ropa. Mi esposa dice, tengo un bebé pequeño porque tengo que cambiarle de ropa. He cambiado a bebés pequeños, pero esta es una persona adulta.
Entonces, dice, es muy complicado, ya no quiero esto. Entonces, trabajo de esa forma. Hoy día justo yo estaba, como organización tenemos programas de escuelas deportivas, y en este año se ha abierto otro programa que es la construcción de casas, que se llama Macuna, que es, trabajamos en Quichua y realmente construimos nuestra casa en el mes de marzo. Fue una locura también, como para mí eso fue otra locura, construir una casa de la nada, siendo una organización pequeña todavía en el Ecuador, que tiene ahorita 2 años, va a cumplir, de ser to totalmente legal, de ser una fundación bebé, de decir, vamos a entregar nuestra primera casa. Y no solo, no es una casa de que te digan, ah, es cartón prensado, o es esto, o es material prefabricado, sino de primera línea, como una casa normal, de bloques y todo Wow, eso. a ver, espérame, a Entonces, ver, ahora sí, vamos a hacer, qué locura todo lo que haces. A ver, cuéntanos bien a detalle, eso sí, ¿cómo es ese proceso? Porque eso sí es nuevo, ¿eh? Yo acepto, sabíamos lo de la fundación que tú tenías, pero esto es nuevo para la mayoría. sí, es un proyecto que pocos saben que lo hemos estado trabajando. Nosotros ayudamos en la construcción y brindamos totalmente la casa a personas que no tienen los recursos para construir una casa. Una familia vivía en una casa realmente que medía 2 metros y medio por 3, y vivían 4 personas. Y 20 animalitos más, que son los cuyes que hay en la sierra. Entonces, no era bueno que ellos vivieran así. Y a mí me daba pesar porque uno dice, uno va a su casa y duerme tranquilo con su cobijita y todo bien, pero otras personas están pasando por una situación muy diferente. Y yo les decía, hagamos, ¿por qué no vamos a hacer la casa? Yo voy a empezar a buscar, a golpear puertas para animar a la gente a buscar el soporte para poder construir una casa. Yo les dije, ustedes saben de construcción, yo sé un poco de construcción y le hacemos, le Ah, hacemos. pero ustedes construyendo, haciéndola. Sí, yo haciéndola. Pasé un mes en Otavalo, un mes pasamos construyendo en tiempo de lluvia. La lluvia no nos dejó construir. Y claro. Entonces, pero lo levantamos en un mes. Igual un amigo de Guayaquil, que es Marcos Mera, me ayudó y que siempre hemos estado en esto, lo que son misiones, construir casas y todo esto. Entonces, para nosotros fue una alegría entregar la primera casa a las personas. Yo realmente lloré cuando les entregué la casa porque para mí era algo motivante esto, porque yo decía, cuando corrí los 1.000 kilómetros, yo no sabía qué iba a venir después, no sabía qué gente yo iba a estar ayudando o a qué personas iba a ir la ayuda. Pero si haya sabido que antes de correr los 1.000 kilómetros yo iba a ir a construir una casa, íbamos a abrir proyectos en la selva, vamos a tener las escuelitas y todo eso. Y todo eso, yo he dicho, vamos a correr. Vamos, vamos Claro. sin miedo, lo vamos a hacer porque yo sé que esto va a venir después. Entonces, cuando fue los 1.000 kilómetros también nosotros avanzamos a recaudar $1.700 y eso no cubrió nada lo que fue la carrera. Y eso también te reta a ti, a mí como director de la fundación, como fundador, dices, te toca continuar con lo que tengas, hacer algo. Entonces empezamos a hacer algo, empezamos y así pudimos construir la primera casa, de 2 cuartos, una sala y la cocina y el baño, que es lo básico para las personas de allá. Entonces, felices, felices de poder construir y la comunidad también muy agradecida porque ellos decían, nunca nadie ha venido a hacer este tipo de cosas aquí, nunca. Nunca
ha venido alguien y decir, vamos y te vamos a dar esta casa y listo. Y también era el asombro de ellos de que bueno, el director esté aquí trabajando. Y yo les decía, Claro. no hay fondos, así necesitamos personal. Y yo estoy aquí, yo puedo trabajar, yo soy 4x4, ustedes tranquilos, yo como, duermo. Si ustedes duermen en el suelo, yo también voy a dormir en el suelo. Si ustedes comen esto, yo también voy a comer esto, porque no me puedo dar mis lujos Claro. yo viviendo la realidad que ellos están viviendo. Entonces, mis privilegios y yo prefiero sufrir yo a que otras personas. Entonces, yo estoy igual, vine hablando para la segunda casa que se va a empezar en el mes de septiembre, porque quiero realmente recuperarme. Ellos dicen, pero hermanito, usted no va a trabajar, me dicen. Yo les digo, no, ustedes tranquilos, yo ya me voy a recuperar. Vamos a venir con Marco para construir la segunda casa. Ustedes tranquilos, yo voy a estar ya mejor que lo que usted me ve acá ahorita. Entonces, ellos están realmente felices de que se les pueda ayudar, de que venga alguien también a decirles, vamos a hacerlo. Para ellos es una alegría y para mí, si ellos están felices, yo estoy mucho más feliz. Entonces, por eso también es lo que yo corro, porque a mí me abre puertas. Pocos son los que, como les digo, pocos son los que saben todo lo que hace Jonathan, pero ese día que marcamos los 224, no lloraba solo porque clasifiqué, lloraba porque sabía que yo voy a poder ayudar mejor a las personas que están en la organización y a otras personas más, porque como deportista ya voy a tener más puertas abiertas a otras empresas, a otro tipo de personas y todo eso. Entonces, que quieran apoyar a esta causa y a mejorar el estilo de vida de nuestra sociedad. Y yo, como digo, enseñarles a las personas a trabajar, a que se esfuercen y todo eso. Ay, es una locura en realidad. Bueno, es una locura conocer todo ahora, ¿no? Nosotros te veíamos cuando decías, no solo lloraba, en realidad nosotros con Ronnie ya no te queríamos ver llorar porque ya estábamos de que no llore porque aquí lloramos todos por verte. Pero bueno, voy a leer unos comentarios. Doña Flora Moreira dice, hola, hola, ¿cómo está? También saludamos a Darwin Cedeño y René Mauricio Cabrera que están conectados. Y acá hay un mensaje que dice, qué alegría saber que estás mejorando poco a poco. Cuando terminó todo, verte acostado en la cama, tendido, era ver a uno de mis hijos. Agradecida con Dios porque fue y será siempre tu compañero. Eres grande por los valores humanos que practicas. Ojalá hubieran muchos Jonathan, muchos Jefferson, muchos Richard Carapaz y cuántos deportistas que hacen cosas grandes. Bendiciones, Jonathan. Ahí está. Entonces, la licenciada Solanda Muchas Cabrera gracias. que se enlazó ahorita a este en vivo. Wow, es impresionante saber esa parte, Jonathan, también nos importaba muchísimo. Bueno, esta es otra organización aparte de la fundación, ¿no? ¿O viene de la mano con la fundación? Viene de la mano con la Okay. fundación, ¿no? Es como un departamento de construcción. El Okay. departamento de deportes, tenemos tres proyectos en total. Deportes, que son abrir escuelitas deportivas en comunidades alejadas o apartadas de la ciudad. La construcción de casas que estamos implementando este año y vamos para la segunda. Y también trabajamos en la selva, hacemos un programa agrícola y avícola. Les damos pollos, semillas. Yo creo que en el mes de diciembre va a ir un grupo para entregar pollos y semillas para que ellos puedan sembrar lo que son vegetales, verduras y también los pollos, porque ellos cazan, pero no tienen una buena nutrición. Y con muchos que he hablado de otras organizaciones me dicen, no, pero ellos tienen verde y tienen yuca y qué rico la yuca y qué rico el verde. Sí, chévere, rico porque tú comes con pollo, porque tú comes con queso, porque tú comes con un estofadito de carne, la yuca y todo eso.
pero ándate allá donde solo debes de comer el verde purito todos los días. Eso no es alimentación, no es nutrición, y los niños tienen problemas crónicos de desnutrición. Entonces, nosotros queremos erradicar, no solo decirles, toma tu fundita de comida, porque no se arregla nada con eso realmente. Totalmente. Y ya las organizaciones deben de cambiar la forma de trabajar de esa forma de decir, ah, toma tu fundita. No, es tiempo de que nosotros enseñemos a la gente a trabajar, a que ellos se valoren primero como personas, como seres humanos, a decirles, mira, tú tienes piernas, tú tienes ojos, puedes trabajar la tierra, te podemos dar, instruirles para que ellos puedan buscar su emprendimiento y todo eso. Y eso es lo que hemos estado buscando en estas comunidades, de darles las herramientas para que ellos poco a poco sean comunidades que no esperen a que el gobierno o otra organización sin fines de lucro o ONGs les venga cada año a decir, tomen feliz Navidad o feliz Día del Niño, tomen su fundita, tomen una vez al año. No es vida. Entonces, realmente nosotros como organización queremos trabajar de una forma muy diferente porque queremos ser diferentes. Estamos aquí para ser diferentes. Entonces, nos motiva porque vamos con pequeños pasos. Incentivando a la gente a que como ecuatorianos nos apoyemos a otros ecuatorianos. Muchos me dicen, no, pero es que toca tener plata y toca tener muchos recursos para apoyar a esto y para que un poco sepan ustedes, yo me quedé huérfano desde muy pequeño y yo pasé una infancia muy dura y lo he podido lograr hasta acá. Dios ha sido muy grande conmigo. Pero eso se necesita determinación, trabajo y decir, bueno, yo quiero apoyar a alguien, voy a dejar de tomar mi colita de todos los fines de semana o algún lujito que yo me quiero dar para apoyar con $1 a una persona o a un niño que necesita. Entonces, de poquito a poquito, se va haciendo muchas cosas, pero la gente no da ese primer paso de poder decir, bueno, yo no tengo muchos recursos, o yo estoy endeudado, o yo estoy con estas cosas, y muchos me han dicho así, espérame que salga de esto y ahí te voy a poder apoyar a ti y a tu organización. Y yo digo, con experiencia, a alguien que me dijo, pana, yo te voy a ayudar a ti con unas copias, ya voy a tener 25 años. Las copias no llegan 10 años después, todavía la señora todavía no puede sacar las copias. Creo que está bien mal económicamente porque no ha podido sacar las copias para mí. Entonces, les quiero invitar a todos que puedan seguir la página de la Fundación Ruralsion. Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Nosotros cuidamos a las personas en su parte física, espiritual, emocional y intelectual. Entonces, les invito a que puedan saber un poco más de los proyectos que tenemos y que puedan ser parte de decir, yo sé de electricidad o yo sé para soldar o yo sé de nutrición o yo sé hacer esto o yo sé hacer aquello o yo podría ayudar con esto. Hay muchas cosas con las que se puede ayudar. Como les digo, a mí Dios me dio el don de correr y yo no corro por mí, corro por otras personas, por otros niños que yo sé que estuve en la misma situación, pero sin apoyo. Y es difícil sin apoyo, sin las mismas oportunidades. Y nosotros queremos generar oportunidades para que ellos tengan una vida diferente. Wow. Ahora después te voy a pedir por interno que nos des el link. Igual lo voy a buscar para estarlo posteando y que la gente pueda y tenga la oportunidad de ingresar también y ver el trabajo que realizan. Y decirte también que acá hay un grupo de personas que le encanta apoyar. Así que bueno, ya nos veremos y nos podremos organizar. Se me está metiendo la loca idea de que nos encantaría
Ya tú nos hiciste la visita al cantón, estaría bueno, aprovechando al productor que anda por acá, de hacerles la visita a ustedes también para ver lo que realizan, ¿no? De primera mano. Una cosa es, y Sí. también es interesante escucharte, contártelo, pero estaría buenísimo también poder visitarte allá y poder ver el trabajo que realizan, utilizando también el medio, ¿no? Que sirve para comunicarle a los demás el trabajo que ustedes hacen. Sí, nosotros estaríamos felices de que ustedes puedan ver de primera mano y que no solo escuchen y que no solo decirles la alegría que yo siento de poder estar con los niños enseñándoles o jugando con ellos o construyendo la casa y todo eso. Entonces, que ustedes puedan ver, que ustedes puedan sentir, eso no tiene un costo. Yo soy realmente rico con eso. Realmente yo soy muy feliz, yo soy muy feliz y con esto realmente es una victoria para todos los que están al lado mío, los que han estado realmente desde abajo, desde que los que me vieron formar desde pequeño, creyendo en mí, metiéndose en las locuras, porque lo de la fundación también fue una locura. Decir, queremos hacer una fundación para ayudar, pero muchos decían, pero Jonathan, vos, mira, no tienes nada, ¿cómo quieres ayudar? Y yo les decía, pues, soy Jonathan, tengo mucho que dar, tal vez no tenga dinero, pero tengo estudiado y voy a buscar los recursos para poder ayudar y voy a tener que hacer algo y desde ahí empecé a correr. Ay, la verdad es que Como esto loca. es un lujo. Sí, la verdad muchos lo ven así. Como lo decíamos antes, no habíamos visto este tipo de disciplina en realidad. Pero también es bonito ver esa parte humana, ¿no? Ya vimos al corredor, que lo dejó todo en la pista y ahora estamos conociendo el lado humano y qué también hay detrás de los motivos, ¿no? Por los cuales seguir. Te voy a leer otro comentario de la señora Flora Moreira que dice, a ver, todos quienes estuvimos en ese momento que cumpliste tu meta nos sentimos muy felices. Era una alegría indescriptible y ahora escuchar lo que haces por las comunidades te hace más grande como ser humano, diferente a las personas que solo piensan en su bienestar. Felicitaciones, Jonathan. Muchas gracias. Ahí lo tenemos, entonces. Jonathan, yo agradecida totalmente también de tener la oportunidad de conversar contigo ya en un plano más amplio y de confianza y de que nos cuentes todo esto que era desconocido de tus fundaciones, de los proyectos en los que trabajas y también cuál es el objetivo, ¿no? De ayudar a los demás, que es importantísimo. Yo eternamente agradecida por este espacio que le diste a Ciudad al Día. Ya estaremos coordinando también porque sí me interesaría de verdad poder realizar esa visita y poder conocer la fundación y el trabajo que se hace. Agradecerte por el tiempito. Te he robado más de lo planificado. Yo le dije a Jonathan, son 20 minutos. Hemos estado alrededor de casi una hora conversando, pero bueno, cuando son estos temas, la verdad es que el tiempo se va y lo disfrutamos. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Yo realmente, ustedes también son locos para transmitir 24 horas, yo le digo, y todavía le digo a Ronnie, tus panas son locos. Yo realmente le dije, yo no haría eso. Yo le diría, voy a tomar unas fotos, regreso mañana a la noche. Y listo. Igual como lo normal, ¿no? Voy al inicio, saco la foto y voy al final, ya cuando... Sí, yo decía, pero él me decía, sí, yo le decía, seguro, sí, tranquilo, Jonathan, ellos ya me dijeron, bueno, y no, realmente, para los que están viendo ellos la transmisión, miren que tienen realmente gente que yo no he visto en los medios que hagan esta locura de quedarse a dormir en una carpa o en una No, camilla. ¿sabes qué fue lo lindo que me pasó? Que yo nos hemos reído mucho con Ronnie de eso. Le digo, al momento que tú pasabas, nosotros en realidad, yo creo que me recosté en la camilla alrededor de las 4 de la mañana, 20 minutos, y toda la rueda de prensa, yo me acuerdo, y le digo, Ronnie, ¿puedes creer que les dijo que yo dormí toda la madrugada y yo corriendo hasta las 3 de la mañana con Jonathan? Yo me acuerdo, pero yo vi a alguien ahí botado en la camilla y yo, ¿cómo que están durmiendo? Ya vi que las cámaras estaban cubiertas, ahí No. tapaditas, digo, están descansando. Y no,
Es de entender porque el que se entrenó para esto fui yo. El Sí, que tenía que totalmente. sacarse el aire era yo y no tenía ninguna responsabilidad de ustedes, pero realmente no es que pusieron amor a lo que ustedes hacen y compartir todo lo que hicieron es ponerle amor. Y pocos hacen eso ahora. Y realmente mis felicitaciones a ustedes como equipo, como medio. Realmente yo muy agradecido. No, como les digo, no he visto a nadie que haga eso. Entonces, Ay, te si tienen juro que un boleto para Arizona, vamos a Arizona para que también Ay, hagan lo por mismo. favor, yo encantada de agarrar un teléfono y un trípode. No, igual nos sirvió muchísimo. Al siguiente día nos decían, yo vi la transmisión y yo lo veía como Jonathan paraba y todos estábamos, ¿no?, en un mismo sufrir. Eso fue lo lindo de la transmisión al siguiente día, que todos estábamos en un mismo sufrir y qué Sí, bueno. así me decían los de la comunidad, me decían, te veíamos, dice, ya ibas como zombie, dice, pero ibas ahí. Y no, muy agradecido porque pudieron, los de la comunidad que me estuvieron viendo, ellos estaban ahí todo el día. Entonces, gracias, gracias, porque Qué ellos lindo. no pudieron estar conmigo, pero vieron a través de los medios y muchas gracias realmente. Qué lindo. Te leo un último comentario. Dice don Héctor Seño, felicidades Jonathan por la forma como ayudas a los niños en la fundación. Me uno a la visita. Ya, viste, yo dije que acá la gente se une. Me uno a la visita con Jonathan. Ojalá sea un fin de semana. Ya vamos a cuadrar con Jonathan para irnos un grupo. Y poder ser parte. Acá todo el mundo se suma, pero también echa el hombro. Entonces, vamos a ser parte de esa ayuda que realiza Jonathan. Sí, la verdad fue una locura como medio. Nosotros tampoco nos imaginamos, te vamos a ser sinceros, que íbamos a tener ese desgaste. En un momento corríamos, en el otro momento, Ronnie. Ronnie iba, Ronnie, a Ronnie lo mandamos en un momento con el teléfono. Sí, les diré. En un momento iba over con el teléfono, entonces era una locura, pero bueno, se dio, se pudo y también les agradecemos la oportunidad. Lo dijimos antes, fue un reto para todos, acá todos cumplimos el reto y nos quedamos con la experiencia, que es lo más importante. Sí, hicimos historia, eso es lo Totalmente, importante. Y sí, totalmente. y yo realmente agradecido. Tenemos mucho para contar a nuestras generaciones en el Sí, sí, futuro. sí. Sí. Dice Ronnie, saludos, saludos, aún estás vivo. Aún estoy vivo, Ronnie. Yo ya Mañana nos mañana vemos. empiezo a entrenar. Ronnie, quiero que lo sepan, estuvo durmiendo toda la madrugada. Se dañó los dedos y Ronnie creo que no eran ni las 12 cuando se acostó a dormir y resucitó a las 5 de la mañana. Sí, realmente me enteré hoy, ayer me enteré, me decían que le sacaron las dos uñas y realmente, Ay, macho, Ronnie, sí. realmente, pana, para correr sin dos uñas, realmente macho, mijín, y para estarme gritando de esa forma también, macho, pana, macho. Mi esposa me decía las caras que tú hacías porque yo no te podía mirar, ibas al frente mío poniéndome el paso y realmente, macho, pana, macho, macho, para que hayas hecho esa locura de sacarte las dos Sí. uñas y seguir corriendo, macho. No, no, Me no, lo vendaban, le saco el hacían sombrero ante ti. la gorra. La gorra, me Sí. saco ante ti. Sí, totalmente, fue una locura. Después se murió, después volvió en la mañana y ya sí, al final ya desertó, ya no podía más. Yo poniéndole hielo en las rodillas para que medio reviva porque ya estaba. Dice, yo decía a qué hora Jonathan me pegaba un patazo por gritarle que siga. Yo ya quería que se calle ya, pero ahí está, Ahí estábamos. las palabras de él, ahí vamos, Dios le pague si hubiera la oportunidad de llevar al mismo equipo para Arizona, yo les llevara a todos, Todos nos iríamos en un avión. les voy a llevar en mi corazón a todos y les voy a llenar igual de orgullo Totalmente. Igual nosotros te para allá. seguimos el paso. Tienes que mandarnos información igual, porque queremos la información de primera mano. Dice Birmania Moreira, felicitaciones y millón bendiciones por todo lo que haces y que te vaya súper bien en Arizona. Ay, tenemos 4 meses para que te prepares, Jonathan. Y vayas a Arizona, wow, otra locura más, pero ya Ahí vivimos la vamos. primera, ya con experiencia se va la segunda. Ya con experiencia, ya curado ya uno, ya. Sí, ya Mortiva curado de. totalmente.
Ya curado. Jonathan, te agradezco el espacio. Ahora sí te dejo volver a tus actividades porque también sé que te andan llamando y una entrevista y otra. Y también hay ocupaciones. Así que te dejamos ya. Te agradecemos Dios le pague, infinitamente Dios le y pague. seguimos en contacto igual. Acá seguimos en contacto Sí. para seguir planificando cosillas. El equipo se despide. Acá está el productor. También va a aparecer en escena. No, no va a aparecer en escena. Muy Bien. feo. Jonathan, nos despedimos. Un abrazo, voy a cortar el en vivo ya. Horizontes. Bendiciones, te Ah. leo.